Los átomos son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. ¿Les gustaría saber cómo son? Veamos. Imagínense cosas pequeñas, pero muy pequeñas que para nosotros son diminutas, como una hormiga. Pues hoy vamos a hablar de algo mucho más pequeño aún, algo que ni siquiera se puede ver en el microscopio común. Son los átomos. Toda la materia que nos rodea, viva o no viva, absolutamente todo, está compuesto por átomos y que son partículas llamadas átomos porque durante mucho tiempo se pensó que eran lo más pequeño que existía y que no se podía dividir más. Pero en el siglo XX se descubrió que los átomos estaban formados por partículas todavía más pequeñas. Los átomos están formados por un núcleo y por unas partículas que todo el tiempo están alrededor de él y se llaman electrones. Dentro del núcleo, cada átomo tiene el número de otras partículas llamadas protones y neutrones. Se mantienen unidas y no se separan porque tienen encerrada mucha energía. Hay átomos que tienen más o menos electrones, protones y neutrones y cada uno de ellos son muy diferentes entre sí. Para clasificar y estudiar a todos los átomos conocidos, se les agrupó en la tabla que se le conoce como la tabla periódica de los elementos. Aquí van a encontrar desde átomos muy conocidos como el oxígeno o el hidrógeno, hasta otros con nombres tan raros como praseodimio o wolframio. Para entender mucho mejor la tabla, tenemos que saber que el número es la cantidad de protones que tiene cada átomo en su núcleo, y se llama número atómico. Los colores indican que algunos átomos se pueden agrupar con ciertas características y por sus propiedades. Estos grupos tienen nombres diferentes: metales, no metales, metaloides y gases nobles. Veremos más a profundidad la tabla periódica en el próximo programa. Ahora veamos un ejemplo sobre un submarino nuclear. Es increíble porque puede estar hasta un año debajo del agua sin necesidad de cargar combustible. Esto es porque es un submarino atómico. Entonces el combustible no es a base de petróleo, sino que usa materiales especiales como el uranio. La energía atómica permite extraer muchísima energía. Por eso es que el submarino puede navegar mucho tiempo sin necesidad de cargar más combustible. Imagínate que tuvieras una energía ilimitada. ¿Cuántas cosas harías en un año? Hasta la próxima, amigos.